y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo lo pudieron ver en el título de este video? El día de hoy es día de Super Mega Haul, uno de los videos más gustados en el canal. Para los que son nuevos, un Super Mega Haul es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes conforme me van llegando las cajas por correo. Si es ropa, no la medimos, al maquillaje le hacemos swatch y así como esté cuando llegue el correo en fachas, en pijama, desarreglada, muy arreglada como esté, así prendo la cámara y les muestro lo que me llegó. Y vamos a comenzar, chicos, sin hacer esta introducción muy larga, porque como pudieron ver en el tiempo de este video y como siempre, los Super Mega Hauls suelen ser bastante largos y esta no es la excepción. Tengo dos cajas aquí conmigo y pensé que la podían ver, pero creo que no. Tengo dos cajas aquí conmigo, la de abajo es de MAC, la de arriba es de Shein. Ya estoy preparada con las tijeras y con las toallitas porque seguramente a lo de MAC le vamos a estar haciendo swatch. Y quería comenzar con la de MAC, chicos, pero la de MAC está abajo y esta de Shein está algo pesada, así que voy a comenzar con la caja de Shein. Y en lo que la abro, les platico que estoy tan contenta. Estoy demasiado... No tengo prendida esta luz, esperen. Ok. Como les iba diciendo, estoy tan contenta, chicos. El día de hoy fue el día que crucé a Matamoros al consulado. La gente que me sigue en Instagram vio todo eso en su momento. Y para los que no... ¿Qué están esperando? Vayan y síganme en Instagram como Rosy McMichael, no tiene mucho pierde. Así es, mis chicos, después de perder el pasaporte ya me andaba, ya se me hacía que no iba a poder ir a la Ciudad de México este mes, pero gracias a Dios me dieron el pasaporte, fui y vine tan rápido, o sea, ay no, fue una cosa maravillosa. La gente del consulado, híjole, son unas personas muy agradables, el trato fue, no, ¿qué les puedo decir? La verdad, regresé muy contenta y con mi pasaporte, ¿qué otra cosa pudiera pedir? Me voy a hacer una silla para acá. Ahora traigo la peor blusa para grabar. Esta blusa no es así como que lo más adecuado porque como es de una tela muy suavecita, el micrófono está así como que todo colgado, pero bueno, todo sea por tener un buen sonido. Comenzando con las cosas de Shein y vamos a empezar con algo negro que viene con un botón extra, botón que se acaba de caer al suelo. Y esto es, chicos, un vestidito. ¿Es vestidito? Ah, no. Es vestidito, pero de esto que se le llaman... Ustedes disculpen, chicos, pero me da mucha risa. De estos pantalones que se les llama culote, o bueno, creo que así es como se les llama. Y estos son como que medios tricky, tienen su chiste, porque para que te queden bien, tiene que quedarte en la pierna a cierta altura. Entonces ya les estaré platicando cómo es que me queda. La tela me gusta, chicos. Es una tela bastante agradable. Y pasemos de lo negro a algo naranja, que como ya estamos en otoño, este tipo de colores viene súper fuerte. Y saben que este color de naranja no es necesariamente uno de los colores que yo más suelo usar. Esto es básicamente lo mismo, chicos, es el mismo tipo de pantalón, pero esta tela, para que vean, no es una de mis telas favoritas. Entonces, además de que trae el resorte sacalonjas que les he platicado, ustedes recordarán si vieron el Super Mega Haul pasado, que como les explicaba, todo el mundo podemos tener lonjas, no importa qué tan gordita, qué tan flaquita, qué tan en medio estés, todos tenemos lonjas, porque donde un resorte o no sé, un tirante te está ahora sí que apretando la piel, te va a sacar pielecita y esa pielecita se le llama lonjita. Entonces, ese es el resorte sacalonjas. Ya estaremos viendo a ver qué tal y qué tan cómodo me queda. La otra es que le ponga un cinto grueso encima. No sé, chicos, esto no sé qué es, pero ya de entrada la tela me está gustando. La tela se siente muy agradable y creo que esto es... Oh, ya me acordé. Esto es un romper como con una capita, las cuales están muy de moda ahorita, chicos. Me muero por usar un romper con capita. Ahora, este no es un romper, es un enterizo. Ese enterizo tengo algo muy parecido. Espero que puesto se vea diferente porque no me gustaría que se viera muy parecido al que ya tengo. De hecho, ese me lo puse en un evento en Nueva York y se los mostré en Instagram. Esta chaquetita, apenas les iba a decir, es un juego de dos piezas. Esto viene con una cosa rara, como con un pedazo de madera atrás.
y lo manchó. No se iban a alcanzar a notar, pero sí lo manchó. Qué cosa tan más extraña. Uy, a ver cómo me queda este short. Este no es de Resorte Sacalonjas, pero lo siento un poco chiquito. Es un juego de short con chaquetita. Estos me encantan para viajar, se me hacen como que la cosa más fácil, pero la chaquetita no es chaqueta en sí, es más que nada chaleco, porque no tiene mangas, lo cual lo hace pues agradable. Yo sé que estamos en otoño, ya se viene pronto el invierno, pero cuando voy como a lugares como en Miami, que hace calor siempre, ese tipo de prendas me funcionan perfectamente todo el año. Esto es un juego de dos piezas, viene con el cinturón. Esto es, creo que un chaleco. Sí, esto también es un chaleco. Amigo, eso se ve bastante, bastante agradable. Y viene con estos shortcitos de envelope o de sobre que me encantan. Me encanta cómo se ve. Esto es tan favorecedor para las chicas que o chicos que como yo somos medio salchichas, porque esto da la luz, da la ilusión de tener cintura. Entonces, aquí chicos, todo el truco es el truco. De repente a lo mejor nos falta o nos sobra de cierta manera en nuestro cuerpecito, pero sabiendo posar, sabiendo qué usar, nos podemos sacar bastante ventaja y eso siempre será agradable. Ahora, esto parece, me recuerda al viejo logo de Instagram, ¿a poco no? O sea, desde que lo vi me quedé, oh my god, el viejo logo de Instagram. Esto no me acuerdo qué es. No me acuerdo qué es y tampoco me acuerdo haberlo pedido. Está interesante. Me da mucha risa porque desde que lo vi dije, el viejo logo de Instagram. Es como un saco, pero el saco trae capita, entonces es como chaleco saco. Está interesante. Se ve diferente a como recuerdo haberlo visto a la página o de plano, no me fijé muy bien. No lo sé, está curiosito. Ahora, esto en color negro, si no me equivoco, eso es un vestido o una blusa. Ni una cosa ni la otra. ¿Es un body? Bueno, podríamos decir que es una blusa. Este body está súper, súper interesante. Tiene muchos, muchos detalles y no sé, siento que si me queda pudiera ser algo bastante, bastante interesante. Tiene mucho movimiento y tiene mucha textura y de repente eso hace a una prenda que se vea más interesante, que se vea más costosa, que tu look se vea más pulido. Y bueno, de repente, de nueva cuenta, esos son truquitos. Esta es una blusa, así como de, no es necesariamente como de, sí, podríamos decir que como de cadenas. Y todo esto ahora que Versace viene de nueva cuenta muy fuerte, así como estuvo en los 90s. Este tipo de impresos en blusas también viene bastante fuerte. Y al ser ese negro con un estampado no tan exagerado, es como traer de la moda lo que te acomoda. Estás a la moda, pero no algo exageradamente llamativo. No que lo que llamativo no me guste, porque de repente sí me gusta. What in the world? Ok, este es un vestido al cual no le estoy viendo mucha forma. La tela tampoco sé qué tanto me gusta. Esto es algo que definitivamente me tengo que ver puesto. Y también lo tengo que ver planchado, porque de repente se puede ver de cierta forma, todo arrugado, pero una vez ya planchadito, con los accesorios adecuados y demás, pudiera funcionar. Este es un vestido que me encantó cómo le hicieron el styling en la página. Te lo puedes poner solo, te lo puedes poner con una blusa blanca, cuello tortuga abajo, te lo puedes poner con una blusa que no sea de cuello de tortuga, que sea cuello redondo, te lo puedes poner de tantas maneras, una blusa blanca, una blusa beige, una blusa negra, una blusita negra de cuello alto con mallas negras y botas, no, eso está perfecto. Ahora, una tendencia que viene fuerte y que me tiene un poquito nerviosa son la combinación de estampados bastante llamativos, vamos a llamarlos así. Y este, chicos, cuando lo vi dije, bueno, pues vamos a jugar un poco, porque la moda es como el maquillaje, es cuestión de experimentar. ¿Cómo vamos a saber si algo nos gusta o no si no experimentamos? De repente vemos algo y dices, oh, no, y luego te lo pruebas y te encanta. Entonces, y si no te gusta, te lo quitas y ya, no pasa nada. Este me llamó mucho la atención porque trae dos estampados bastante escandalosos, que es el animal print y el plaid, que son las cuadrículas, pero tiene un balance un poco más menos llamativo, por decirlo de alguna manera, al tener una manga negra, pero asimétrica, porque la otra es de cuadrícula. Eso es todo, amigos. Y hablando de cuadrículas, acá tengo algo, creo que es una blusa, ya la verdad no, esto no me acuerdo qué es, como que me quiero acordar y no, oh, ya me acordé. ¿Saben que el otro día, y eso ya tiene rato, le vi a Cindy Limón, no me acuerdo si en Instagram o en un video, una blusa así como en los hombros y se me hizo la cosa más cute del mundo? Y es, no sé si así era la de ella, pero este ya viene hecho, o sea, esto viene pegado para que no estés batallando. Se me hizo la moda más, o más bien el diseño más original y que te quedas, oh, ok, es como darle un toque inesperado a alguna prenda. Ahora, esto no es de la misma tela de algo que acabo de sacar.
No sé, ¿esto qué es? ¿Yo pedí esto? Ok, si yo pedí esto, esta blusa está... Da el gatazo, como pudiéramos decir, pero está así como que... ok, la tendría que ver puesta. Se me hace que esa la pedí porque se me figuró una que vi en Zara o una que vi en Express. Pero no está de la calidad ni de la de Zara, y menos la de Express. Pero bueno, ya la habrán visto puesta. Oh my God, esto la Dud lo odiaría. A la Dud le chocan las telas muy, muy brillosas. A la Dud ahorita le estaría dando algo. Y esto viene manchado. Esto viene manchado. No se van a alcanzar a ver aquí, pero parece como que tiene agua y acá también tiene salpicaditas. No me desagrada del todo. Lo que me desagrada es que venga manchado. Y es, pero si es agua o si es algo que se pueda lavar, pues bueno, está bien. Pero si no, no me desagrada, la verdad. Siento que me pudiera sacar de algún apuro. Y es un trajecito muy, muy, muy sencillo. A la Dud, la durita de estar así. Le está dando un ataque de nervios después de ver eso. La Dud odia las telas brillosas. Ahora, esto que es negro, es una tela que esta tela sí me gusta mucho. Y esta es una blusita muy sencilla, pero al ser de cuello alto y con estas mangas, de nueva cuenta, el toque inesperado. Te la puedes poner con unos jeans, con unas botas altas o con unas zapatillas altas y te ves tan, tan arreglada con un look que la verdad te tomó 2 segundos pensarlo. Denim o la mezclilla, o en este caso imitación mezclilla. Estos son unos pantalones. Se veían increíbles, son XS, se veían increíbles en la página y realmente espero que me queden. Se ven súper bonitos, de cintura bien alta para dar la impresión que soy más alta y más acinturada de lo que en realidad soy. Porque ustedes saben que no soy alta y tampoco soy acinturada, pero jugando con la ilusión óptica nos podemos dar un poco de altura y un poco de curvas. Esto es un enterizo. Ah, está hermoso este enterizo. ¿Por qué? Esto también viene como un poco, tiene aquí como una manchita de algo. ¿Por qué? No, no, la cámara no lo va a alcanzar a captar porque no es... Pero esto puesto obviamente se va a ver. Está muy cerca de la cara. Yo necesito saber qué pasa y por qué la ropa está llegando así. Y me gusta, chicos. Este enterizo me gusta y me gusta mucho. Me encanta el color, pero guay. ¿Por qué viene manchado? No lo puedo entender. No puedo entender ni cómo se... O sea, viene todo tan protegido y esto pues viene de fábrica. Uy, ok, ya les estaré platicando qué pasa con esta ropa. Esta es una camiseta, ay, está hermosa, está divina. O sea, es una camiseta muy sencilla, lo único es que esto se viene despegando. Esto lo tengo que dar algunas costuritas o algo, porque este detalle de aquí se viene despegando. Es más, donde estoy jugando con él se está despegando más, pero bueno, le puedo pasar o pegamento para tela o le puedo hacer unas costuritas rápido, pero está súper linda, está muy, muy bonita. Pudiera ser la camiseta, es la típica camiseta gris X, pero de nueva cuenta, los toques inesperados, estas perlitas, estas manguitas, hace que te veas diferente y tu look se vea más elevado. Ahora, ¿qué pedí de flores? Ah, ya me acordé, tengo este mismo trajecito, pero en beige. Es la cosa más hermosa del mundo. Y de hecho se me pasó la primavera-verano y no me lo puse. Pero cuando vi que tenían la versión verde, esto me lo puedo poner pues totalmente en otoño con unas botas. Es más, me lo puedo poner hasta con mallas. Y ustedes dirán, Rosy, con mallas se va a ver medio... Pero confíen en mí. Está divino, tiene las mangas acampanadas. Ay, no. Espero realmente que tenga el mismo fit que el blanco, porque el blanco que les platico, que ese lo pedí hace como unos 4... Si no es que a lo mejor hasta 5 super mega hauls, ya tiene ratito. Y por último, ¿esto qué es esto? Oh, es una camisa. Es una camisa blanca y la parte de abajo, no sé si es imitación Versace o no es imitación Fendi, porque ambas marcas tienen una cosa parecida a esto, pero está padrísimo, chequen. Es una blusa blanca, pero de nueva cuenta, me la he pasado diciendo toda esta parte del super mega haul. El toque inesperado. Ya no voy a decir eso. Y con eso concluye la parte de Shein. Y ahora vamos a pasar con MAC. Y esta caja, chicos, la mandaron por correo de medianoche. O sea que ellos la pusieron, vamos a decir, un lunes y a mí me llegó un martes. Entonces, ¿qué es lo que mandaron? Que sentían la urgencia que me llegara pronto. Ahora, la tristeza de esto es que no viene de parte de Joe Paniagua. Ustedes saben que Joe Paniagua es la persona que siempre manda las cosas de MAC. Y yo necesito saber si es que él ya no trabaja ahí. La verdad espero que sí, porque realmente quiero conocer a esa persona. Así es como se ve la parte de adentro. Y viene Powder Kiss. ¿Por qué? Porque ahora todas las marcas están sacando labiales en polvo. Why, Jesus?
¡Guay! Siento que deja los labios tan resecos. Esta misma idea ya me llegó de otras dos marcas. Me llegó de Buxom y de Urban Decay. Ustedes lo recordarán, creo que si no es del supermeajón pasado, es del antepasado. No sé qué les está pasando a las marcas que ahora están sacando eso. ¿A alguien realmente le gustan esos productos o qué es lo que acontece? Pero bueno, a la hora que abrimos la caja se ve así, se ve súper, súper bonita. ¡Oh, my God! Chequen este empaque. ¿Pero viene en bullet? Estoy muy confundida. Powder Kiss Lipstick. Backstage Pass. Exclusive Access. MAC Backstage. Chequen qué hermoso está esto. Oh, ¡ah, ya sé, chicos! O sea, es que esto hace alusión como a la cosa esa que te ponen en el cuello para identificarte cuando estás en shows y demás. ¡Oh, my God! Entonces, esto se abre así. Lo abres para arriba. Y aquí están los labiales. Ahora, de entrada hubiera podido pensar que eran los mismos bullets de, que MAC maneja, pero no. Tienen este feeling como aterciopelado, pudiéramos decir, que es muy común en los empaques como los de NARS, por ejemplo. Es más o menos este mismo feeling. Ahora, este que tomé es el 307 Fall in Love. Y no sé, la cámara seguramente no va a captar eso, pero se ve total y absolutamente mate. No tiene un reflejo de nada. Entonces, oh, ok, son súper cremosos. No, esto no es lo que yo estaba pensando. Yo pensaba que iba a ser en realidad un polvo. Oh my God, qué color tan bonito. Ahora, este es Devoted. Oh, chequen qué hermoso color. Devoted to Chill. Y a la hora de que los pones, es que se sienten súper cremosos. Oh my God, esta fórmula está divina. Este es Lasting Passion y es un rojo con un poquito de, pues fíjense que iba a decir apenas un poquito cálido, pero hace el swatch con una tonalidad coral, casi imperceptible, pero sigue siendo coral. ¿Cómo es que MAC está describiendo estos labiales? Chequen este color tan hermoso. Este es el 302 Impulsive. Ahora, quiero que vean que no es así como que, no son meguisísima pigmentados. Hay que darles como varias pasadas, pero son muy bonitos. Este otro es Scatter Petals. Oh my God, chequen qué bonito color. Pero sí, en definitiva, hay que darle como que varias pasadas. Ahora, déjenme leer. Ahorita me voy a regresar a leer porque realmente quiero saber. Este y el pasado se parecen mucho. Este es el 302 Sweet No Sugar. Ay, ese color no me va a gustar. No me va a gustar. Además de que se ve, no sé, se ve, iba a decir, se ve medio pasteloso, pero es como que una manera de describirlo bastante extraña. Este es Burning Love. Es que no sé si van a alcanzar a ver. Quiero que vean esto. Se ven totalmente mate. Y déjenme acercarlos muchísimo. Por favor, cámara, enfócame. Ahí está. Ay, pero no veo mi... pero no me veo. Ok, ahí está. Ahí está, no sé. Están súper, 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 súper cremosos. No sé ni cómo describirles la fórmula porque realmente son bien... no son bien pigmentados, me equivoqué, es que estaba leyendo y estaba pensando en otra cosa. Son bien cremositos. Este es el 310 Influentially It. Oh my God, este es un nude de esos que asustan y con los que potencialmente te pudieras ver enferma. Esta es una fórmula demasiado, demasiado interesante. Ahora vamos a ver qué dice. Mate, que dice que son mate, totalmente reinventados y que dan un blur totalmente romántico, como soft focus, así como cuando tomas una fotografía y se ve medio borrosito, que esta fórmula no pesa y que está llena de humectación, pero al final de cuentas es mate. Entonces está desarrollada para replicar o para hacer una réplica de una técnica que se usa en backstage, en los desfiles de modas, que es como que está deslavado. Entonces, que todo lo que es la orilla del labial está deslavado y que el color está más que nada enfocado en lo que es en medio, y que esta fórmula contiene pues humectación, pigmentos, acondiciona y rehidrata los labios, y que a final de cuentas te va a resultar en un look que es totalmente libre de brillo. Oh my God, esto la verdad es tan interesante. Necesito probarme esto en los labios. Y me voy a probar el 316 Devoted to Chill, que es este color que tengo aquí. Me llamó muchísimo la atención, se me hizo un color muy bonito, sobre todo ahorita para otoño. Ah, oh my God, se siente delicioso. Esta fórmula es
Divina, chicos, divina. Me encanta, se siente súper, 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 súper humectado. Lo puedes maniobrar. Da la apariencia, obviamente, de labios bien sanitos porque no te está resecando. Ahora, ¿es 100% mate? No, porque al momento de no secar por completo hay un brillo, pero como pueden ver, me voy a mover un poquito para jugar con las luces, pero es un brillo, una cosita de nada. Me encantaron, están padrísimos. Se me hace súper chistoso cuando literal estoy trabajando en dos Super Mega Hauls al mismo tiempo. El día de hoy estaba editando y cerrando el Super Mega Haul pasado, ya terminé con eso y ahora voy a comenzar con el siguiente Super Mega Haul abriendo las cajas que me llegaron hoy. El día de hoy me llegó esta caja de Lancôme, viene esta otra de IT Cosmetics y por acá tenemos Bobbi Brown. Ahora voy a comenzar con Lancôme y lo que me emociona de esta caja, chicos, es que se siente pesadita. No sé qué pudiera ser, pero se siente pesada. Ahora, esta caja es una caja mucho más chiquita que la que ustedes vieron en el Super Mega Haul pasado, que fue toda una sorpresa y que de hecho, esa caja negra con todas las bases todavía la tengo de este lado. La tengo así como que en display para que mi familia y amigas vengan a escoger sus bases. Entonces, por eso no las he sacado de la caja. Entonces, vamos a ver con qué nueva sorpresa nos va a dejar Lancôme el día de hoy. A la hora de abrir la caja se ve así. No le veo todavía mucha forma. Dice Prep and Matte. ¿Es un primer? ¿A poco todo esto súper pesado es nada más para un primer? Oh my God, esto pesa. Y pesa bastante y creo que sí, chicos. Oh my God, esto está demasiado, demasiado bonito. Es un como contenedor de acrílico. No tengo ni la más remota idea de cómo voy a abrir esto, pero en esta parte de aquí dice número 1, prep it, que quiere decir que prepares la piel. Ahora, número 2, primer, que es poner el primer. Después tenemos el número 3, que es set it, que lo fijes. Y por último, el número 4, forget it. Quiere decir que te olvides de todo y que lo fijes. Fíjense que yo no sabía que Lancôme tenía un spray fijador. Estaba muy familiarizada con los sprays fijadores de otras marcas como el de Kat Von D, Make Up For Ever sobre todo, Urban Decay, que fue de los primeros que probé. Ahora, lo que sí estoy así como que, ok, es exactamente cómo se abre esto. O nada más es así para que lo vea. A ver, espérenme tantito. Ah, ok, se abre tipo así. Ok, entonces la parte de abajo está pesado, chicos. Este está bien, bien, bien pesado. Ahora me encanta que trae el logo de Lancôme. Entonces, ahora viene con dos polvos, solamente que uno viene... Ahí está. Viene con dos polvos. Este es translúcido y este es deep. Me imagino que a lo mejor los hicieron estos paquetes dependiendo a la blogger a la que iban. A lo mejor a mí me llegó el equivocado porque este está demasiado oscuro para mi color, pero este translúcido me pudiera servir. Me hubiera gustado que viniera el de mi color para echarle un ojito. Entonces, sí, mis chicos, así es como se ve esto. Cuando me mandan estos contenedores tan bonitos, la verdad me da cosa porque es como que, ¿qué haces con ellos? Y pues obviamente muchos de ellos pues los termino tirando. Aquí viene una explicación de los productos. El número 3 vendría siendo pues obviamente la base y recomiendan que estos productos se usen en conjunto con Taint Idol, que fue la base que me mandaron la vez pasada. Seguramente eso es en francés y ya maté el idioma. La gente que está viendo este video y que habla más idiomas que yo se han de estar burlando. Y bien merecido porque la verdad doy pena, muy apenas hablo español e inglés, entonces cuando salen con estos nombres en francés, italiano y demás, es en donde la puerca tuerce el rabo. Ahora, la siguiente caja es de IT Cosmetics, que de hecho, déjenme enseñarles, el otro día me llegó esta otra caja, pero pensábamos, de esas veces que te llega algo por correo y no te fijas, pensábamos que era algo para apoyo, entonces la abrí sin ver porque ese día en particular estaba esperando un juguete que le iba a llegar y cuando vi las dimensiones de la caja,
ni lo pensé dos veces y la abrí. Y era esta bolsita de IT Cosmetics. Como pueden ver, no la metí en el... De hecho, esto llegó, lo hubiera podido presentar en el supermeajo pasado, pero se los voy a presentar aquí rapidito. Esto, mis chicos, es la nueva base... Bueno, no es base, es la nueva CC Cream, pero esta es la Oil Free Matte. Y me la mandaron en absolutamente todos los colores. Ahora, como ya expandieron su rango, tendría que checar si yo sigo siendo light, porque no sé si son nuevos colores o modificaron los colores que ya tienen. Entonces, no sé, viéndolo como que nada más así, sí sería, porque antes esta CC Cream venía nada más como en 5 o 6 colores, o sea, tenían un rango bastante pobre. Pero bueno, esto fue lo que me llegó, que les digo que abrí fuera de cámaras. Pero el día de hoy me llegó esta otra cajita y tengo curiosidad de saber qué es, porque no he estado muy pendiente de IT Cosmetics fuera de esa base, la otra, porque sigo diciendo base, CC Cream, fuera de la otra CC Cream, que sí había visto mucho en redes sociales que la misma marca estaba poniendo muchas cosas al respecto. Y yéndonos para acá, viene aquí la tarjetita de la persona de relaciones públicas, una cajita, ¿qué es esto? Viene como si fuera un recibo, me quedé así como que yo compré eso. La cajita está hermosa, chicos, me encanta cuando las marcas me mandan las cosas en estas cajitas tan fancy. Y creo que les he platicado que estas cajitas las guardo porque me sirven para regalo. Por ejemplo, si le armo un kit a una amiga o a alguien con los tonos de, ahora sí que le van bien a ella con su tono de piel, entonces uso estas cajitas y el regalo tiene como que más, tiene más forma. Entonces me encanta cuando viene así, viene empaquetado su fancy. Cuando vine así me recuerdan los regalos de bodas de Dillard's, porque así los empacan. Oh my god, best selling concealer, es su corrector, pero ahora viene en 48 tonos. 48 tonos de corrector es exageradamente demasiado. Wow. Casi siempre las marcas manejan, no sé, 40, 50, 60 si quieren tonos de base, pero de corrector manejan no tantas. Creo que lo más que había visto son unas 30, una cosa así. Estaba viendo las de MAC, también las que me llegaron en el supermeajo pasado, que todavía no guardo. Entonces sí recuerdo que venían bastantitas, pero 48... No sé quién me llamaba, pero como no reconocí el número, me encargo de eso después. Entonces, como iba diciendo, 48 tonos son muchísimos. Es más, aquí ellos me mandaron 2, 4, 6, 8, 10, me mandaron 12. Y nada más de verlos así, todo siento que se ven igual. Esto sí es una cosa bastante, bastante interesante. Voy a tener que jugar mucho con estos tonos para ver cuál pudiera ser yo. Ahora viene con una de sus brochas. Las brochas de IT Cosmetics son divinas. Son una de las mejores brochas que yo haya probado. ¿Qué les puedo decir, chicos? Me encanta. Y ahora, por último, vamos a pasar a la caja de Bobbi Brown. Ahora, me encanta también cuando las marcas manejan el tape de la marca, porque así desde que llega la caja tengo bastante idea qué es lo que viene dentro. Bueno, no necesariamente lo que viene dentro, pero al menos tengo idea de qué marca es. Y vamos a ver qué me mandaron de Bobbi Brown. Bobbi Brown también manda las cosas en sus cajitas súper monas. Esas cajitas de Bobbi Brown son muy parecidas a las cajitas de MAC y estas también las guardo. Tengo varias en el closet. A la hora de abrir, vemos el papel negro y adentro vamos a ver. Y adentro creo que son paletas. Son paletas de ojos y creo que son dos. Sí, me llegaron dos. La primer paleta es Nude on Nude. Así es como se ve la parte de adentro. Viene con este panfletito con algunos tips de cómo puedes aplicar las sombras. A estas no les voy a estar haciendo swatch, chicos, porque tengo, realmente siendo honesta, tengo demasiadas sombras con exactamente estos tonos. Entonces no me gustaría hacer el mal y hacerle swatch a algo que nada más le voy a hacer el swatch y probablemente nunca voy a volver a usar. Ahora, esta otra paleta sí me llama la atención, porque esta dice Nude on Nude, pero dice Rosy Nudes Edition. Entonces, no sé si tenga algo de diferencia. Ahora, no me encanta, ahora es pura mercadotecnia, pero no me gusta mucho el contraste del negro con esto rosa. Me hubiera gustado más que todo fuera de esta manera, que el empaque hubiera sido totalmente como rosita. No sé, siento que hubiera sido lindo. Ahora, esta también es una paleta neutra, pero como pueden ver, esta es más...
Creo que es un poquito más bajita de tono, pero también es muy bonita. La verdad es linda. Y viéndolas así juntas, es como puedo ver un poquito de diferencia. La verdad son muy parecidas. La que es más rosita, pues sí tengo unas tonalidades un poco más frías, por decir. Y la que es esta, la primera que les presenté, viene con tonalidades más oscuras, más profundas. Pero sí, la verdad son bastante parecidas. Hay una caja hoy que me tiene tan intrigada por su tamaño. Es que es una cosa gigante, la verdad. Tengo esa grande que les cuento y tengo estas dos chiquitas. Esta es de The Balm, esta es de Neutrogena, que de hecho esta está pesada, pero internamente quisiera pensar que son toallitas desmaquillantes porque realmente me hacen falta. Y luego acá, esta no sé de dónde viene, pero esta caja está enorme. Está súper, súper grande. Entonces vamos a dejar la caja grande para el final y vamos a comenzar con las chiquitas. Y no sé dónde están las tijeras del Super Meajo. Cada que se me pierden las tijeras del Super Meajo, empiezo a ver a todos los habitantes de esta casa así como que, ¿quién las tomó? Alguien seguramente las tomó y no las puso en su lugar, aunque su lugar es variado porque nunca están como que en un solo lugar, pero siempre están en este cuarto y no, híjole, es que no las puedo encontrar. Ahora sí que les di una super buscada, pero bueno, vamos a tener que irnos con las tijeras del Super Meajo Junior. Vamos a comenzar con este paquetito de The Balm, que de hecho he querido comprar los lápices de The Balm para las cejas, pero en mi tono ya tiene algo de tiempo que sale que están agotados y realmente los lápices, se llaman Ferocious, de cejas de The Balm, son buenísimos. Y siento que ya les había platicado justamente esto y vamos a ver qué es. ¿Son paletas? No sé. Oh, creo que sí. Oh my God, se ven súper monas. Dice Alternative Rock. Y es, oh no, es un librito. Es, hagan de cuenta como si fuera un, pues sí, como si fuera un librito. Y dentro vienen varias, vienen cuatro paletas. Oh my God, esto está bastante interesante. Y cada una viene, me imagino que se venden así por separado y a lo mejor en conjunto es el paquete de relaciones públicas, no sé. Este es Alternative Rock. Me encanta, oh my God, me encanta esto porque como pueden ver viene con 6 sombras y con 3 productos de rostro. Este bronzer está súper bonito. Viene bronzer, rubor e iluminador. Este es Face Palette Volumen 2. Ahora, este es la Volumen 1. Uy, estoy un poco confundida. ¡Oh, my God! ¡Qué buenísimo! Me quedé así como que, ¿huh? Mandaron 2 iguales. O sea, son 4, pero vienen 2 juegos iguales. Déjenme ver cuál es la idea detrás de todo esto. The Palettes of the Year. Las llaman como si fueran las paletas del año. Y sí, es volumen 1 y volumen 2. Viene con una tarjetita acá. Dice, hola, Rosie McMichael. Básicamente que esperes que disfruten y que les... Básicamente que esperan que disfrute yo de estas paletas. Ahora, esta es la volumen 1 y también se llaman igual, Alternative Rock. Y a la hora de abrirla, oh my God, chequen estos tonos. Chequen qué tonos tan más bonitos. Ahora, estas tonalidades brillositas, más metálicas, se ven demasiado, demasiado lindas. Les voy a estar haciendo... ¡Oh, wow! Un swatch rápido. Esta no hizo tan buen swatch, pero quiero que vean esta. ¿Por qué estoy tan a la esquina? Este color es divino. Y hablando de Neutrogena, hace rato voy a tomar una toallita rápido para limpiarme estos swatches. Alguien está cortando el zacate. Ok, espero que no se oiga. Ahora, estos colores me agradan. Específicamente ese iluminador, desde que lo vi, se me hizo muy interesante. No, es como muy, muy, muy sutil. No creo que la cámara lo capte, pero tiene como unos... ¿Qué están taladrando afuera? Ok, thank you. Tiene como que unos subtonos fríos a la hora de hacer los reflejos. Y más que fríos, los siento medios morados. No sé si van a alcanzar a ver ahí. Oh, my God. Algo está taladrando el vecino. No sé si se va a oír, pero se los juro que lo siento en mi oreja, así como que... Pero bueno, vamos a continuar. Oh my God. Pasando
a la sustanciosa caja de Neutrogena, y digo sustanciosa porque está pesada. No sé si a lo mejor Neutrogena hace shampoo para el cabello. Ay, no me acuerdo, de repente me quedé como que en blanco. Siempre que pienso en Neutrogena, pienso como que en productos más para la cara, desmaquillantes, astringentes, toners y demás. Oh my God, son bases, chicos. Y como se siente pesada, no sé si me habrán mandado absolutamente todas las bases. Esta es su Skin Clearing Makeup. Don't just cover up, clear up. Entonces, esta es una base que promete pues limpiar la piel y que la base es libre de aceite, full coverage, terminado en mate y que previene que te salgan más espinillas y no tapa los poros. Viene en 14 tonos y cuesta $13.99. Viene también con un corrector de la misma línea Skin Clearing y también con un polvo mineral, y todo esto de acuerdo a lo que dice atrás. Ahora, aquí en los botecitos dice que viene con ácido salicílico, como sea que eso se pronuncie en inglés y como sea que eso se traduzca al español. Vienen aquí con las tarjetitas que siempre mandan de las personas de relaciones públicas y, oh my God, ustedes ya saben cómo es este asunto que siempre termina en mi piso por todas partes y luego viene pollo a bailar encima. ¡Ah! Muero lentamente. Está padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Me encanta, me encantó cómo mandaron esto. Obviamente esta tiene que ser una línea muy juvenil porque con contadas excepciones sí tengo amigas y amigos que sufren de acné adulto, pero más que nada los que vienen sufriendo de este tipo de problemas son jovencitos, adolescentes y demás. Entonces esta mercadotecnia de mandar con mochilita y todo se me hizo súper cute. Además la mochilita me encanta. Está la verdad súper linda y me imagino que aquí adentro viene todo eso. Oh my God, sí. Vienen los polvos, de hecho vienen, yo creo que todos los polvos, vienen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores. ¡Wow! Súper, súper agradable. Me recuerda mucho al empaque, nada más en color diferente porque el de Revlon es negro. Pero el polvo Color Stay, que de hecho les puse creo que a prueba de fuego ya hace tiempo, el empaque siento que es bastante, bastante similar. Y sí, estaba en lo correcto. Mandaron absolutamente todas las bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, aquí vienen las 14 bases. Y como pueden ver, así está el rango de tonos. Siento que es un rango de tonos no muy amplio, obviamente, nada más son 14. Y muy enfocado en tonalidades medias. No veo bases muy muy oscuras ni muy muy claras tampoco. Entonces, pero seguramente una de estas me debe de quedar. Platíquenme por favor en los comentarios si les gustaría ver una prueba de fuego de este producto, porque a final de cuentas ellos están prometiendo que va a durar bastante. ¿Dónde fue que leí? Espérenme. Ah, no. No, 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 me hice bolas. Yo creo que donde leí full coverage, mi mente como que procesó full coverage y long lasting, pero no, realmente no promete durar así como que mucho ni nada. Y también vienen los correctores. Entonces esta línea viene con correctores, con base y con polvo, pero obviamente no mandaron nada más eso. ¿Esto qué es? Fíjense qué buena onda. Eso es como que una bolsita, pero que se empaca en súper chiquito. De estas bolsitas para ir de compras reusable. Fíjense que aquí en mi ciudad varios años se prohibieron que en las tiendas se dieran bolsas de plástico. Entonces, por ejemplo, tú ibas al mandado y llevabas tus bolsas reusables. Y si no las llevabas, pues te cobraban extra, etcétera. O algunas tiendas te daban bolsas de papel. Ahora ya regresó de nueva cuenta. Ya regresó esto de las bolsas de plástico. Ya de nueva cuenta las bolsas de plástico son permitidas, pero siento que se nos hizo una costumbre agradable porque a lo mejor no cuando vamos a comprar ropa y demás, pero cuando vamos a comprar el mandado, que es cuando sales como con 40 bolsas de plástico, pues uno lleva sus bolsas reusables y es algo lindo. Ahora, esto es algo muy del regreso a clases, es como que un paquete donde vienen cuadernos, plumitas y demás, lo cual es muy 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 lindo y sí está muy así del regreso a clases. De nueva cuenta, obviamente esta es una colección muy juvenil porque aunque sí, de nueva cuenta, como lo dije anteriormente, hay adultos que sufren de acné, pero esto es algo más común en adolescentes. Entonces es una línea muy enfocada a un público juvenil. La bolsita me encanta, me encanta. Las mochilas están muy de moda y de repente cuando eres mamá y viajas o cuando vas de paseo o al parque o a fiestas con tus niños y demás, este tipo de mochilitas vienen saliendo bastante agradables. Además que me gustó lo de arriba porque se ve bastante cómodo. Estos polvos peligran.
siento que se me van a caer todos. Así que voy a ir poniendo, oh my God, sí, los voy a poner acostados porque realmente eso peligra. Platíquenme abajo si les gustaría que hiciera, no sé, una prueba de fuego, un primeras impresiones o algo usando todos esos productos. Echamos ojito que no se nos haya quedado nada. Pareciera que no se nos quedó nada en la caja y ahora es hora de ir a la master caja que ni siquiera sé cómo voy a abrir porque está de nueva cuenta bastante grande y no sé, no tengo ni la más remota idea de qué pudiera venir en esta masiva caja. Tampoco tengo la más remota idea de cómo poner la cámara porque realmente quiero que vean, entonces no sé, la voy a posicionar aquí. Es que les digo, está demasiado grande. Ok, vamos a ver, esto viene ya. Esta parte de aquí viene, bueno, no viene abierta, pero casi abierta. Y creo que a lo mejor hasta me debería de parar porque, les digo, sí está bastante voluminosa y me tiene muy emocionada porque, no sé, o sea, ¿qué pudiera venir en esta caja tan, tan grande? Ahora, para el tamaño de la caja no está exageradamente pesada, entonces está engañosa. Ay, vamos a ver, pues vamos a ver. Para empezar, ¿qué marca? Porque ni siquiera estoy muy segura de la marca. Ok. Así como esos regalos de broma, adentro de la caja viene otra caja. Entonces, ¿cómo será que hagamos esto? Y viene muchísimo, muchísimo papel. Ok, estoy así como que abriendo la caja adentro de la caja. Y creo que esto es de L'Oreal. Y alcanzo a ver que dice True Match. Esperen. Find your true match. Ahora, True Match es una base de L'Oreal que a mí me gusta muchísimo. Siento que es una de sus mejores bases. Viene aquí con una tarjetita. True Match Foundation. Oh my God, dice que esta base de True Match lleva 10 años, más de 10 años en el mercado y viene con 45 tonos. Que les tomó escanear a 1,000 personas o 1,000 personas con diferentes tonos, con 50, ¿cómo se dice? ¿Ethnicities? Hasta tos me dio etnicidades. No, estoy diciendo eso de una manera muy, muy equivocada. Bueno, el chiste es que se tomaron su tiempo para hacer este research y esta investigación. Y tan, 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 tararán. Con ustedes todas las bases de True Match. ¡Qué cosa tan más divina! ¡Oh, my God! Ok, entre esta base y otras bases que tengo aquí, mi casa va a ser como que Destination Foundation para mis amigas, para que todo el mundo venga a encontrar las bases. De hecho, mi mamá todavía ni siquiera viene por su base de Lancôme. Ahora, yo tengo mi base de True Match aquí enseguida, así que déjenme tratar de buscarla. 2 hours later. Oh my God, no la encuentro. La quería buscar para ver qué tono era. Ahora, me encanta que vienen neutrales, cool, que son frías, W, que es warm o que son cálidas. Y yo creo que era W3. Si no estoy equivocada, yo soy W3. Tendría que... Es que no sé en dónde está. Yo sé que la tengo, pero oh my God, qué hermoso. Ahora me estoy dando cuenta que acá viene un cajoncito. ¡Oh, wow, chicos! Este producto sí, para que vean, es nuevo para mí. Estos son correctores. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correctores. ¡Oh, cielos! ¡Ay, me muero por probar esto! ¡Qué emoción! Porque la base me gusta mucho y me imagino que los correctores también han de venir buenísimos. Este tipo de sorpresas me encanta. Iba a abrir dos cajas, que era esta y esta, y en el transcurso del rato que estuve grabando este video, que ustedes ya vieron, me llegaron otras dos cajas, incluyendo esta cosa enorme, enorme de Benefit. Benefit hizo una colaboración con esta marca que se llama PB Teen, que si no estoy equivocada, es una marca de decoración de interiores como que más hacia adolescentes, entonces como que... Oh, no sé cómo me vaya a ir con esto, pero Rosy del presente y Rosy del pasado, abuelita, vamos a abrir justamente esta primer caja que me tiene súper intrigada porque fíjense que el otro día no sé cómo me salió, de esas veces que te salen páginas sugeridas en Facebook, y me salió la página de PB Teen porque tenían como una colaboración con Hello Kitty. Y si ustedes vieron mis 50 cosas sobre mí, recordarán, bueno, mis 50 nuevas cosas sobre mí, el último video que les dejé,
Recordarán que les platicaba que cuando era soltera vivía en casa de mis papás. Yo tenía todo mi cuarto, o sea, mi cuarto vomitaba Hello Kitty. Tenía todo lo que se puedan imaginar. Tenía peluches, tenía las colchas, tenía el mueblecito del portabolsas. Tenía, ay no, no, es más, mi computadora tenía estampitas de Hello Kitty. O sea, tenía Hello Kitty hasta en los calzones. Entonces, me llamó muchísimo la atención y me dio mucha, mucha nostalgia. Porque obviamente cuando me casé, pues, lo de Hello Kitty tuvo que ser abandonado. Y, oiga, chicos, esto viene como que muy... No sé dónde abrir esta caja. Estoy un poco confundida. Ok, ya, ya la encontré. De por acá. Entonces, no sé, me recordó aquellos tiempos. Porque, es más, todavía casada, traté de seguir implementando mis cosas de la Hello Kitty. Tenía, me acuerdo, que la bolsa de la computadora que llevaba a la escuela de la Hello Kitty. Y cositas así. Pero con el tiempo, pues, obviamente, lo fui dejando. Después me convertí en mamá. Dios dijo, no le den una hija a ella, porque si no la va a vestir de Hello Kitty casi. Entonces, pues ya ahí quedó mi gusto por la Hello Kitty. Pero bueno, ya hasta me desvié del tema. El chiste es que así fue como encontré esta marca y fue como me llamó la atención. Antes de eso no había oído nunca hablar de ella. Entonces, me llama mucho la atención que sea como una colaboración entre Benefit, que es maquillaje, y una marca de decoración de interiores. Me estoy peleando con esta caja así a nivel morirás. ¡Oh, my God! ¡Es un cuadro! ¡Oh, wow! ¡Y es un cuadro grande! A ver, vamos a ver. Dice... ¡Oh, my God! ¡En esta caja solamente viene un cuadro! Este dice... ¡Hello, gorgeous! ¡Oh, my God! ¡Está lindo! Está muy, muy bonito, chicos. ¡Ay, muchas gracias a la gente de Benefit! Es un cuadro muy bonito. Ahora, lo único es que tiene vidrio y todos los cuadros que tengo yo aquí en mi cuarto son como más canvas, pero de que combina, combina. ¡Oh, my God! Está divino. Me encantó. Y de hecho, teniendo la caja aquí enfrente, viene con este panfleto que asumo que es el catálogo de las cosas que vienen. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre está este mueble! Este mueble está súper padre. Y miren, estos son los dos cuadros que tienen. Este Hello Gorgeous y el que me tocó. Y este es el otro. ¡Oh, my God! Esto está en sueño. No tengo idea dónde pondría una cosa así, pero está súper bonito. Bueno, ahí le pueden echar un ojito a las cosas. Esto está padrísimo. ¡Ay, no! Rosy soltera del pasado hubiera muerto y hubiera comprado todo esto. Mis papás ya hubieran estado así como que... Ok, pero bueno, eso fue lo que llegó de Benefit. ¡Wow! Está muy lindo. Ya mi cabeza está así como que dando vueltas en dónde pudiera poner este cuadro, porque la verdad combina. Va bastante bien con el flow del cuarto. Tiene beige, tiene dorado, tiene un poquito de rosa. Entonces, ese asunto me gusta. Siguiente caja, Lily Lashes. Como ustedes se pudieron dar cuenta, he abandonado un poco las pestañas de vaca, pero muy dentro de mi ser... las extraño. Y no sé si a este punto, cuando ven este video, ya habrán pasado los Elliot Awards o están por pasar los Elliot Awards. El chiste es que me quiero poner unas pestañas de vaca en los Elliot Awards. He notado que, o sea, que sí, las de Ardell son muy bonitas y todo, pero a la hora de que te toman fotos no son tan notorias, obviamente, con las de vaca. Así que tuve que regresar a las pestañas de Lily Lashes. Lo único que ya no me acordaba era lo costosa que son. O sea, porque cada una cuesta $30, ok, que tienen un programa de suscripción. No, porque luego a lo mejor me va a salir más caro este asunto. Pero pagué, híjole chicos, pagué $179 por todas estas pestañas. Mis favoritas, de mis estilos favoritos, déjenme las acomodo. De mis estilos favoritos está Miami. Este es el estilo Miami. Cámara, please, enfoca. Como pueden ver, es bastante, bastante largo. Pero mi estilo así como que más favorito es el estilo Hollywood. Que es muy parecido, este es Hollywood, es muy parecido a Miami, pero es menos escandaloso, vamos a decirlo de esta manera. Este es Hollywood y acá abajo les voy a poner Miami. Y no sé si van a alcanzar a ver que estas son como más arañitas, por decirlo de alguna manera, que Hollywood. Y estando en la página, encontré estas otras, que estas son diferentes porque son como más de abanico para hacer el ojo más alargado. Este es en el estilo Doha. O Doha, como sea que se pronuncie. Y se me hicieron... Enfoca, cámara, please. Entre el charolazo y la enfocada no les estoy pudiendo mostrar muy bien. Pero bueno, así es como se ven estas pestañas. Estas no las he usado. Las otras que les mostré, sí. Pedí dos de cada una. Entonces, lo más seguro es que para los Elliot esté usando el estilo Hollywood. Les digo, es un estilo que me gusta muchísimo. Ahora, pasando al paquete original. Este es de los paquetes que sí pensaba o que tenía planeado abrir al terminar de grabar.
probar. Este es el de Pixie. Y vamos a echarle un ojito. Se siente como que una caja ligerita, pero consistente. Ustedes no tienen idea todo lo que batallé con la luz hoy a la hora de grabar. Porque no me pasa esto mucho, pero como que hay una nubecita y de repente se me oscurecía, salía el sol, se oscurecía, salía el sol. Y tuve como 10 millones de variantes mientras grababa este look y ya estaba que me daba un mini infarto. Como siempre en Pixie, chequen nada más qué bonito. Este es una cajita que parece un sobre y en la parte de atrás dice To Pixie Lovely. Una entrega especial solo para ti. Está demasiado bonito. What color will you create? ¿Qué color crearías tú? Oh my God. ¡Oh, my God! ¡Qué buenísima onda! Ahora, los labiales líquidos de Pixie me gustan mucho. Y de hecho, se los platiqué hace tiempo. No sé ni siquiera por qué no los uso tanto, porque tengo varios. Pero son bien, bien, bien buenos. Los descubrí cuando estuve haciendo una colaboración con Target, que les dije de la luz, ya salió el sol. Y me gustaron muchísimo. De hecho, yo tengo estos cuatro. No, estos últimos no los tengo. Tengo varios de estos primeros entre estos colores como mauve, rosita y demás. Ahora, la parte de aquí lo que dice es que mandaron varios que son pigmentos. Y son pigmentos, como pueden ver, para que tú hagas... Oh my God, amarillo. Para que tú hagas como tu color ideal. Este es el frasquito que viene en medio, el cual viene vacío para que tú mezcles el color. Viene hasta blanco. O sea, vienen varios pigmentos. Viene rojo, cafecito, blanco y amarillo. ¡Wow! Y viene con la fórmula de ellos. Entonces, viene con un sobre prepagado también para que tú mandes... dice que tienes hasta diciembre 31 y quien gane pues pudiera tener un labial con ellos. Oh my God, esto es demasiado, demasiado emocionante. Pero sí, los labiales de Pixie son labiales muy, muy lindos. Se los recomiendo ampliamente. Tienen una muy buena fórmula. De nueva cuenta, son de esos labiales o a veces de que tienes tantas cosas que no es imposible usar todo, chicos. Entonces, es más, hay cosas que ustedes me ven usar en tutoriales y a veces no las vuelvo a usar, es por lo mismo. Entonces, de repente, es más, el otro día me estaba acordando que no tengo idea de dónde está el rímel de Yuya. El rímel de Yuya me gustó muchísimo y no sé en dónde está. No sé si alguien de mi familia se lo llevó, no sé si lo presté, no sé qué es lo que pasó. El chiste es que no tengo idea en dónde está. El último paquete es este y este viene de Glam Glow, que ya extrañaba a Glam Glow. De hecho, hoy me quiero poner una mascarilla de Glam Glow, pero no estoy muy segura de cuál es la que me quiero poner, porque tienen tantas mascarillas tan increíbles que no sabría ni por dónde comenzar. Viene con la caja negra, como siempre, y machea. Combina con el fondo. De hecho, el fondo es una tela, chicos. De hecho, está toda arrugada, pero para tomarme fotos que van para Instagram, para promover videos nuevos y demás, me sirve bastante, bastante bien. Hello, sexy. Sobre... No. Hello, sexy. Rosy, abuelita. Ahora, esto es Tropical Cleanse Daily Exfoliating Cleanser. Es un limpiador diario. Y dice que tiene, pues sí, es un limpiador, es un exfoliante que se puede usar todos los días. Y tiene azaí, pomegranate, no lo puedo decir ni en inglés ni en español, forget it, y goji, no sé qué sirve, digo no sé qué sirve, no sé para qué sirve o qué es exactamente lo que hace. Entonces viene con eso y también viene con un bubble sheet, Oxygenating Deep Cleansing Mask. ¿Se acuerdan que les había dicho que no sabía qué ponerme? Se me hace que me voy a poner esta ahorita. Además que siempre que grabo tutoriales o algo, que traigo mucho maquillaje, me gusta como que refrescar mi cara, porque no sé si les he contado, pero yo no uso maquillaje todos los días. De hecho, nada más uso maquillaje cuando, bueno, obviamente cuando tengo eventos especiales y demás, pero cuando estoy en casa, nada más uso maquillaje cuando grabo y los fines de semana una BB cream, algo como que muy poquito. No soy de usar mucho maquillaje. A mí jamás me van a ver así como que en el mall o en Target mega maquillada, a menos que haya grabado un video. Entonces, yo creo que esta es la que voy a usar, chicos. Yo creo que sí. Siento que en todos los Superman hauls, en un momento u otro, salgo con esta camiseta. O sea, esta camiseta está demasiado viejita. O sea, está manchada de aquí de algo. No, esta camiseta es lo peor. Les presento a la Du, la cual está aquí enseguida editando, pero en el chisme. What's up? Entonces aquí va a estar la Dud opinando acerca de la ropa. A la Dud y a mí nos encanta abrir los paquetes juntas, porque sí. Yo sé que a la gente le choca que nos copiemos, pero los we don't care.
Porque así, si hay cosas que la Dud pidió y se ven padres, las voy a pedir yo y viceversa. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Runway. Que Runway se ha reivindicado porque... ¿No sentiste, Dud, que hubo unos meses que de plano yo no sabía ni qué pedir? O sea, le daba vueltas y vueltas a la página y no sé, como que Shein era muy effortless. O sea, ni trabajo me costaba. Luego podía hacer la orden, pero esta vez en Runway ya empecé a ver como que cositas agradables. Entonces, a lo mejor fue una racha. Vamos a comenzar, como diría la Dud, algo negro como el alma. Con algo negro como mi alma. Algo negro que no... Ahí viene muy cerrado eso. Entonces, creo que tengo aquí unas cajas y me voy a jalar unas cajas para empezar a meter plásticos y demás para no tener todo tan en el suelo. Oh my God, estoy un poco descontrolada. Lo primero que tengo aquí es, creo que es una sudadera. No, la tela desde aquí la veo. Sí, la tela no me gusta, pero la sudadera sí. Es una sudadera vestido, entonces una sudadera que queda larga, pero siento que esta me la podría poner como unos biker shorts, o sea, como unos shorts para hacer bicicleta de licra, de esos pegaditos muy a la Kardashian, pero lo que no sé... Ay, estoy un poco confundida. ¿Esto es lo de atrás? Ah, no, esto es lo de enfrente. O sea, es la sudadera normal por enfrente y está bien, bien escotada por atrás. El material sí es un material raro, pero es un material delgadito. Entonces esto te lo puedes poner, Dud, cuando no haga tanto frío. Entonces a la Dud no le gustó la tela. A mí la tela, la verdad, no me molesta. No me molesta del todo. Ahora, lo siguiente es... creo que esto es una chaqueta de mezclilla. Es que, ¿saben qué? Ustedes no saben lo mucho que uso mi chaqueta de mezclilla. La uso exageradamente demasiado y ya como que necesito un descanso. Ahora, esto viene con un gorrito y el gorrito dice Catch Me. No sé por qué el gorrito viene suelto y cómo es que se pone el gorrito. Oh my God, me gusta. Es una mezclilla suave, no muy pesada. Ay, y sí, está súper bonita. Trae los botones aquí para poder poner la gorra, que tiene obviamente los ojales, y en la parte de atrás trae alas y está suavecita. Eso es lo que les iba a decir. Oh my God, me encantó, Dud. La de esa dice Catch Me y acá If You Can. Dud, la quiero. Sorry. Pídela, Dud. Está demasiado de bonita. Como está buena. Sí, y es una... Ok, yo sé que la mezclilla es un material duro, pero a mí me gusta la mezclilla, sobre todo lo que son chaquetas. Oh my God, mis pelos. Lo que son chaquetas me gusta que sean suavecitas porque no me gusta sentirme como que muy... No sé, tal cosa tiene sentido, pero así como que muy amarrada. Entonces, buena. Ahora sí que esto estuvo muy bueno. Ahora, está mucho de moda todo esto, lo de los cuadros, lo de las rayas. Entonces... no recuerdo qué es esto. De hecho, hace poquito me compré... Ah, es un juego. Oh, my God, tengo miedo. Esto es un juego. Dice... Oh, my God. ¿Ya ven cómo se están usando los elásticos con impreso? Pero vienen... Esto huele súper fuerte. No me deja ni pensar. Pero bueno, esto es unos pantalones. Y dice... I do not seek, I find. Así como yo no busco, simplemente encuentro. Excuse me. Disculpame. Excuse me. Ahora, esto no sé cómo me siento con esto. No lo sé, chicos. No sé si lo usaría junto. ¿Una foto? Para una foto, a lo mejor pudiera ser, pero no sé. Continuando con las cosas de mezclilla, estoy encantada que esta moda de los 90s haya regresado tan fuerte. Yo sé que mucha gente odia esto de los tenis grandes, pero a mí la verdad me encanta. Y una de las cosas que me encanta es todo esto de la... Ay, disculpen. Todo esto de la tendencia de la mezclilla. Y esto es el vestido más grande. ¿Es un vestido esto? Ay, yo lo he pedido. Está enorme esto, ve los hombros. Ay, yo lo pedí. Cabemos las dos aquí. ¿Es un vestido esto? ¿Tú recuerdas? No me acuerdo, pero sí me acuerdo de lo pedido. Eso está enorme, enorme, enorme. Ok. Ya llegaron las bolsitas que me gustan. Estas bolsitas me gustan. Estas bolsitas las vamos a poner por separado. Las otras bolsas de repente me sirven de relleno. Ahí tengo vestido hace mucho. Sí, lo volví a pedir. Con la esperanza que este venga diferente. Es que de repente estas páginas son impredecibles. Este vestido ustedes a lo mejor lo recordarán de hace como... muchos, como 7 super mega hauls. O sea, este vestido lo pedí, no, peligro y más, hace como 10 super mega hauls. Y estaba súper raro y lo volví a pedir con la esperanza de que viniera un poco mejor. Ya ustedes estarán viendo en pantalla si fue un total acierto o un total desatino. Ahora, esto es
en color beige, con una tela que parece manta, se llama esto, ¿no? Algo así. Y esto es un saquito, un vestidito, un romper. Es un vestidito y está súper cortito. Híjole, no sé. Ya lo verán ustedes en pantalla. La verdad sí se ve cortito y me está... Ustedes no tienen idea lo que me pica la nariz. ¿Alergia? No sé si es alergia. Sí, ¿sabes que siempre que... Ay, no, me pica toda la cara. ¿Sabes que cuando empiezo a abrir, el polvito de la ropa como que me puede? Siempre tengo que pasar la aspiradora de piso porque todo el polvito que se queda, no. Ay, me afecta. Ahora veo aquí algo muy, muy alegre. Es un vestidito. Está cortito. Está mega cortito. Este vestido así solo como está, no me lo pondría. Necesito algo encima como que aplaque tanto. A lo mejor, no sé, como una gabardina negra, algo encima. Pero está corto. Ahora, si me queda bien de enfrente y de atrás me queda así como que enseña pompis, pues si traigo una gabardina o algo, pudiera ser. La verdad no me desagrada porque aunque está bordado, es una, no sé si se llama, diamantina, es una lentejuela de colores oscuritos, entonces, exacto, no es demasiado, porque esa misma idea en algo rojo sería como que... Ahora, este es un jueguito, no necesariamente pijamesco, aunque sí tiene como que toda la pinta pijamesca. Ah, este saca lonjas. Este, si no me queda bien, me va a sacar lonjita. Recuerden lo que les he platicado, todos tenemos lonjas, desde las más flaquitas hasta las más gorditas, hombres, mujeres, todos. Si no, algo nos aprieta, nos saca lonja y es lo que hay que evitar. Este trajecito me gusta, se me hace súper mono, sí. Pero los shorts se me está hace padre que... Para el gimnasio. Está padre para el gimnasio, está padre para andar en la casa, o es más, está padre para el aeropuerto. O sea, esas veces que sí quieres andar como que súper a gusto. Esta es una falda que pedí en XS, que creo haber pedido antes. Creo, de hecho, que es del Super Mega Haul pasado, pero no me quedó la S. Ahora, esta es la XS y se sigue viendo amplia. Bienvenida a Boto. Es XS. Bueno, ahorita ustedes estarán viendo. Lo que pasa es que este tipo de cosas sí me gusta que me queden bien, bien, bien en la cintura. Esto con una chaqueta de mezclilla en color rojo, uf, dude. Uf, y recontra, dude. ¿Ah? ¿Usted la otra? ¿La otra qué? ¿La chaqueta de mezclilla? No, esa falda, dijiste que pediste otra vez la misma. La tenía de mi mamá. Y se llevó un chorro de faldado. La Dud está así como que... Es que luego la Dud y yo... Es que la Dud está engañosa. Pero en teoría... Sí, estoy engañosa. No necesariamente siempre. Puede ser que la misma ropa nos quede o que la Dud sea como media talla más grande. Uh-huh. Entonces, si algo no me queda a mí... Sí. Si algo me queda como que ligeramente justo, hay probabilidades de que le quede a la Dud. Esto es como que muy Juicy Couture de hace algunos años. Cierto. Pero esa moda también regresa y ustedes no saben lo mucho que me emociona. Es más, yo por mí, que Juicy Couture regresara con todos los tracksuits así como en el 2000, sería para mí fabuloso. Dude, es que es verdad. O sea, porque en aquel entonces... Yo estaba en la universidad. ¿Cómo se ve? No, pues costaban como $70 por pieza. No. O sea, una universitaria no podía pagarse eso. Entonces, nunca tuve de eso. Ay, no, esto es saca lonjas. Y se ve como cortito, ¿no? Pero cortito me caería bien porque te lo puedes poner con botines. Bueno, pero sí está saca lonjas. Pero sí está como que saca lonjas. A menos de que me quede bien, bien arriba. No lo sé, chicos. Y lo último... Allá. Ah, no, dos cosas, nos quedan dos cosas. Es que esta fue una orden pequeña. Es que sabes que a mí los de Runway no me mandan... ¿A ti cuántas cosas te mandan los de Runway? 20. Ay, dude, a mí me mandan como 15, 14, 15, una cosa así. ¿Y Shein? Shein me manda 20. Ah, 20 también. ¿Sí? Ok, entonces ahí estamos parejos. ¿Se están aprovechando de mí? ¿Mis friendos chinitos? Ay, este vestido está súper bonito, chicos. Y creo que sí tiene potencial de quedarme. Es en S. Es que saben que lo que sí he notado es que cuando los vestidos están muy achorizados, o sea, que están muy, muy pegaditos al cuerpo, necesito pedir la S. El XS como que no me sienta bien. Ah, no, mentira. Tengo otra cosa más. Pensé que esta ya era la última. Ustedes disculpen por la luz tan cambiante. Es una de esas horas del día. Ah, el botón. Oh, my God. Mi piso ya está todo peluciento. Esto es también un vestido que... pudiera tener potencial. ¿Eh? Yo lo tengo en romper. ¿Lo tienes en romper? Pues me llamó la atención porque lo había visto en romper y me llamó la atención verlo en vestido. ¿Y qué tal el romper? ¿Te gusta? Sí. ¿Está padre? Creo no habértelo visto puesto. Y ya, ahora sí, este es el último... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Vestido? ¿Short? Parece que es un romper. Es un romper. Ah, pero tiene cintillas de aquí, me queda así como que...
Interesante, Dot. Se ve que se podía tener potencial. Interesante. Siempre grabo la entrada y la salida del Super Mega Hall en una misma sentada y ahorita ya me disponía a grabar la salida y decirles que gracias por ver el video, que se suscriban, que le den manita, y en eso me tocan la puerta y llegó otro paquete justo a tiempo. Ahora, este me llama la atención porque dice que es frágil y se maneja con cuidado, pero a la vez es algo que no sé si alcanzan a oír, pero que se juega un poquito. Así que me causa mucha curiosidad. No reconozco la dirección ni de dónde viene. No dice de qué compañía. Pero eso lo vamos a averiguar juntos. Vamos a ver qué es lo que viene aquí. Oh, creo que viene otra caja. ¿Qué pensan? No sé de qué lado abrir esta caja, así que simplemente la voy a abrir de esta parte de arriba, donde está el tape. Vamos a ver. Más empaque. Oh my God, esto, estoy demasiado intrigada. Viene con un empaque grande. Vamos a ver. Oh, wow. ¿Qué es esto? Oh, cielos, tengo miedo porque ya no sé si está, de qué lado es y si está al derecho o al revés. Lux Lip de Bobbi Brown. Ok, son labiales y es un labial. ¿Es esto? Oh my God, esto es como que un labial gigante. Tengo realmente miedo, chicos, porque de nueva cuenta no sé de qué lado está. No sé si lo debería de abrir con esta parte hacia abajo. Oh my God. Ok, no se rompió, pero no sé. No sé si esto es algo que lo debería de detener. Oh my God, tengo un poquito de miedo de abrir este paquete. Voy a poner esta cosita aquí de lado y esperando que no salga todo volando. Esto se abre. Ok, creo que lo estoy abriendo equivocado. Esto se abre así. Oh, wow, está súper bonito, pero sí llegó hecho un pequeño desastre. Así es como se ve este asunto. Son bastantes labiales de la marca Bobbi Brown. Oh my God, se vienen cayendo todos. Creo que ustedes van a poder apreciar un poquito mejor. Ok, estos de arriba sí llegaron bien. Estos también. Los que sí llegaron por sin ningún rumbo eran todos estos. Ok, estos deberían de haber venido tipo aquí. Y estos también. Entonces, así es como se debió de haber abierto. Es como que un lipstick grande. Ok, ya empiezo a entender. Lo que pasa es que esto... Ok, esto vino muy, llegó muy accidentado. Esto debió haber sido así y esto hace alusión al labial. O sea, pueden notar que en esta parte de aquí dice Lux Lip Bobbi Brown. Entonces, así es como están y se abría fabulosamente y tenían que estar en display súper bonitos. Los míos llegaron un poco revueltos. Viene con esta nota que dice Lux Matte Lip Color, Lux Liquid Lip High Shine y Lux Liquid Velvet Matte. Entonces son tres fórmulas diferentes. A este punto, como llegaron un poco revueltos, no sé cuál es cuál. Vamos a hacer algunos swatches. Ahora, este de arriba es el Lux Liquid Lip High Shine Velvet Matte. Ok, realmente estoy un poco confundida con qué es cada cosa. Oh my God, este aplicador es divino. Estos son brillositos. Estos son Liquid Lip Velvet Matte. ¿Secan en mate? ¿O por qué se llaman Velvet Matte? Porque están bastante, bastante brillositos. Oh my God, este está súper bonito. Ahora, acá están como que los tonos más rosy. Y este en particular me llama muchísimo la atención. Este es Lux Liquid Lip High Shine en el color 5. Entonces, este sí es brilloso. Ahora, este estoy muy confundida. No sé si va a secar en mate o qué es lo que va a acontecer ahí. Oh, wow. Este color es divino. Me encanta y quiero que vean el brillo. Creo que en cámara están registrando como que los dos tienen el mismo brillo, pero este tiene más. Estoy muy confundida de por qué este, porque a ese le llaman matte, velvet matte. Si de matte no tiene absolutamente nada, pero bueno, esa es otra historia. El color es demasiado lindo. Ahora, estos de acá, estos son los que llegaron todos revueltos. Este dice Lux Matte Lip Color. Estos son labiales que son totalmente mate y de hecho desde ahí, desde el bullet, podemos ver que son mate. Oh, wow, se sienten súper rico.
Se sienten muy, muy ricos, se sienten bastante hidratantes. Y como siempre les he dicho, de hecho les dije al principio de este video, que para mí la intro la grabé ahorita, ustedes se atravesó todo el super abajo de en medio. Pero como les decía, con esos labiales de MAC, cuando no son labiales líquidos que secan en mate, tienen un brillo muy, muy, muy ligero. Lo voy a poner mejor acá porque ese ya lo usé. Ahora, este es Bold Nectar y es como un rojito coral también. Se parece mucho a uno de esos de MAC que probé en este super meajón. Súper bonito. Ahora vamos a tomar otro de acá. Todos estos son Matte Liquid Color. Con esos son con los que estoy confundida de cuáles son cuáles. Este es un rojo. Lo voy a poner aquí abajito para que puedan comparar. Pero este es un rojo más manzana, como pueden ver. Este es más cherry, este es más manzana. Pero muy bonitos que están. Y el empaque, como pueden ver, es divino. Este que tenemos aquí es Boss Pink y es un rosita mauve súper bonito. Este tipo de rosas me gusta bastante. Oh my God, esta idea fue bastante, bastante ingeniosa. Me encantó cómo mandaron así como que un super labial y labiales adentro de este labial. Pero bueno, yo desde aquí, mis chicos, les mando un beso enorme donde quiera que estén. Y yo los veo prontito en un siguiente video. Y acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, miércoles, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. ¡Mua! Bye. Con mis swatches y todo.